Hola a todos, espero se encuentren disfrutando de estas mágicas fiestas navideñas. Quiero saludar a alguien muy especial, alguien que nos ha sacado una que otra sonrisa con sus divertidas entrevistas sobre el mágico y hermoso mundo del doblaje. Con ustedes, taratatán. La loca te escucha. La primera temporada estuvo increíble. ¿Qué nos traerá la segunda? Estemos todos muy pendientes. Bueno, la historia que les quiero contar hoy se llama El reno que salvó la Navidad. Y dice así: Adolfo era un reno muy especial. Tenía una particular nariz roja que brillaba. Era Nochebuena. Santa estaba listo con todos sus renos para la gran entrega de regalos. Adolfo, ansioso y queriendo participar de esta mágica aventura, se acerca a los renos. Pero estos, riéndose de su particular nariz roja, lo ignoran. Adolfo, triste y con muchas lágrimas en sus ojos, deja aquel lugar. Camina, camina y camina. Pasa las montañas, cruza el gran cañón y a lo lejos encuentra una cabaña abandonada. Allí decide quedarse un tiempo. Un año después, Adolfo decide pasar Navidad y Nochebuena con sus padres. Igual, emprende el viaje. Santa, como de costumbre, estaba casi listo con sus renos para esta nueva entrega. Horas antes, se desata una gran tormenta de nieve. Era imposible volar porque no se podía ver nada. Santa, sentado en un tronco y preocupado por la entrega, a lo lejos divisa una luz que se enciende y se enciende y se apaga y se enciende, y que cada vez se acercaba más y más. ¡Oh, sorpresa! Era Adolfo, que venía a pasar Navidad con sus padres. Santa, viéndolo y podía iluminar, decide invitarlo a ser parte de esta gran experiencia. Y Adolfo, emocionado y sin pensarlo, acepta. Y gracias a Adolfo, los niños esa Navidad pudieron tener sus regalos a tiempo. Y desde entonces, Adolfo es considerado un superhéroe, porque salvó la Navidad de los niños. Colorín colorado, este cuento se ha terminado. ¡Muchas gracias! ¡Nos vemos! ¡Y feliz Navidad!